Bueno, ya. Muy buenas noches, estábamos en audio, aquí fue, ahora sí que en el máster estaba Julio y y no tenía el audio prendido. Pero ya estamos aquí de nuevo dándoles sus tips para sus mascotas. Acuérdense del programa Canutips de Canuto Perrón. Y también déjenme decirles de nuestros patrocinadores Agua Pura del Valle, Murrueta Street House, mis amigos de TV Cable Ébano, también Skynet, reparación de computadoras, y también ya se están integrando más patrocinadores a nuestra barra, para que si usted se quiere integrar como patrocinador, con mucho gusto puede venir aquí al canal a proporcionarnos sus datos para nosotros pasarle su comercial o su mención. También déjenme les digo que el tema de hoy está muy interesante, porque es un tema que ahora sí que a mucha gente le preocupa, porque es plaga de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre el control de pulgas y garrapatas. Así se va a llamar el tema el día de hoy. Control de pulgas y garrapatas. Y en el tema del día de hoy vamos a enseñarles, pues vamos a darles tips de cómo controlarlas, cómo prevenirlas, cómo bañar a su perro. Además de que acuérdense que también las garrapatas producen enfermedades tanto a uno como a sus mascotas. De todo eso vamos a hablar en cada una de las cápsulas de aquí de Canutips, de Canuto Perrón. Y déjenme mandarle un saludo antes de que se me olvide, para la familia de mi sobrino Uriel Ramírez Rodríguez, que se encuentra ahorita de visita aquí en Ébano con sus hijas. Bueno, él se fue a trabajar, pero aquí está su esposa y sus dos hijas, Dana y Adamaris. Y también para mi sobrina a Mayraní, con su hija, se me olvida el nombre, pero ahorita me acuerdo de él y le mando un saludo. También un saludo para mi mamá, que está en recuperación de una cirugía que le hicieron en el ojo, y ya ve más, ahora sí ya ve bien los billetes, dice. Pero bueno, entonces, hablando sobre el tema de cómo controlar pulgas y garrapatas, vamos a empezar con el tema, y el día de hoy vamos a ver por qué controlar las pulgas y garrapatas. Bueno, miren, es importante que en nuestros hogares tengamos el control de la pulga y la garrapata, porque sabemos que es una plaga que año tras año, o a veces meses tras meses, va habiendo. Esto pasa porque a veces en muchas casas no hay un control adecuado de la pulga y garrapata, utilizamos productos a veces que no son 100% efectivos, ya tienen resistencia, ya la garrapata y la pulga pues se burlan del producto prácticamente. Además de que también hay mucho perro callejero que son vectores o transportadores de la pulga y la garrapata, y se mueven de un lado a otro y la van aventando, la dejan caer. Miren, entonces déjenme les explico por qué es importante controlar la pulga y la garrapata. Porque miren, para empezar vamos a hablar sobre el ciclo de vida de la garrapata. El ciclo de vida de la garrapata dura de 8 a 12 semanas. Es decir, va a durar de 8 a 12 semanas en hacer adulta una garrapata, y de ahí va a depositar, cuando ya es adulta, deposita arriba de 5,000 huevos, en promedio, huevecillos, como le queremos llamar, porque están pequeñillos. Bueno, y, perdón, de 8, dije que duraba, el ciclo dura de 8 a 12 semanas. Bueno, esa garrapata dura, deposita sus huevecillos, posteriormente esos huevecillos van a eclosionar, o con la humedad, con la lluvia que hay ahorita, va a eclosionar más huevecillos, y por ende van a nacer mucho más garrapatas en su patio. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tenía 5,000 garrapatas, bueno, imagínense, si tiene 10 garrapatas, ¿cuántos huevecillos le van a poner? ¿Sí? Porque si cada garrapata pone 5,000, pues le van a poner 50,000. Entonces usted va a tener 50,000 garrapatas. Obvio, a veces no todas sobreviven, pero la mayoría sí. Entonces, por eso es que es importante que controlemos el ciclo de vida de la garrapata. Ahorita les vamos a enseñar más adelante cómo los vamos a controlar ese ciclo de vida. También el ciclo de vida de la pulga, que también tarda de 30 a 60 días en promedio ahí, llega a ser adulta, entonces deposita sus huevecillos, y la pulga va a depositar de 300 a 400. Sí van a ser menos huevecillos, pero la pulga es mucho más difícil de controlar todavía que la garrapata.
¿Por qué? Porque la garrapata anda caminando en el suelo, se le trepa al perrito y el perro tiene más manera de esquivarla. Pero la pulga no, la pulga ve el vector o ve el medio donde va a estar alimentándose y ¡rum! Brinca hacia el perro y la va a contaminar. Ese es el primer momento, los huevecillos, se hace larva, una pupita, así se llama, y ya empieza a reproducirse la pulga. Entonces, ahorita nos han llevado muchos casos, nos han llevado perros a bañar y llevan mucha pulga, casi garrapata y poca. Entonces, como ahorita hay mucha pulga, yo les quiero pedir a todos los que tienen sus mascotas, pues que no se desesperen. Vamos a buscarle el líquido o el producto más adecuado para estarlo controlando, ¿sí? Y entonces ahorita más adelante les vamos a decir qué productos tengo y qué productos tenemos para controlar pulgas y garrapatas. Además, también déjenme les comento que usted se puede enfermar por picadura, ya sea de pulgas o garrapatas. Por eso les decía, ¿por qué controlar las pulgas y garrapatas? Primero, no nada más se puede enfermar su mascota por la pulga y garrapata, se puede enfermar también usted. A la mascota la podemos contaminar o se puede contaminar por traer exceso de garrapatas y exceso de pulgas. Las pulgas y las garrapatas son vectores de enfermedades. La pulga le transmite al perro, o de hecho es un vector de un parásito que se llama Difilidium canino. Bueno, ese Difilidium viene siendo la solitaria del hombre, parecida a la solitaria, es una solitaria, vaya, es una tenia. Bueno, esa solitaria, ese huevecillo lo consume la garrapata, porque la garrapata se alimenta del propio excremento del perro, y ahí consume ese huevecillo, se desarrolla dentro de la pulga esa larvita, de manera que cuando la pulga sube al perro, bueno, pues ahí la avienta, la deposita en la piel y esa larvita empieza a caminar, y a veces también uno la puede acariciar y pegársela en los dedos, son microscópicos. Bueno, entonces esa larvita camina hacia la boca del perro y por ahí va a entrar. Sí, son microscópicas, no las vamos a ver. Y entonces va a desarrollar una solitaria o una teniasis que se llama Difilidium canino el perro. Y ese perro avienta los proglótidos o los pedacitos de los tallarines que uno le llama, y es cuando el perro empieza a irse sentadito, como si fuera de cochecito que le llaman, o va arrastrando su ano porque le da comezón en el ano, entonces tiene que irse rascando en el piso. Es cuando trae ese parásito, y ese parásito, el vector principal, el que lo transmite más que nada, es la pulga. Por eso hay que controlarla bien. Además de que la garrapata también transmite enfermedades que son la Ehrlichia canis. Es una de las más importantes en medicina veterinaria, es la que le damos más importancia porque es una zoonosis. Una zoonosis, enfermedad que se transmite del hombre al animal y del animal hacia el hombre. ¿Sí? Entonces tenemos que controlarlo porque son enfermedades que pueden matar al perro y a nosotros nos pueden enfermar por un buen tiempo. Y los tratamientos pues son largos, son prolongados, creo que en el humano es por un año, algo así, y en el perro el tratamiento es por un mes. ¿Sí? Cuando ya un perro se enfermó de la Ehrlichia o de alguna enfermedad por parásitos, empiezan a bajar de peso, empiezan a vomitar mucho, le empiezan a salir manchas rojas, rojizas en el vientre, entonces quiere decir que ya está contaminado. No todas las garrapatas transmiten Ehrlichia. Tiene que estar contaminada de esa rickettsia. Es una rickettsia, no es bacteria ni es virus. Es una rickettsia que está entre el término bacteria y virus. Entonces, pero sí es muy contaminante y enferma, es altamente contagiosa para el perro, es de transmisión. Si a veces también en las veterinarias no tenemos, o en el hospital veterinario no tenemos el cuidado de inyectar a un perro cada que vaya con aguja nueva, podemos hacer un contaminadero. ¿Sí? Entonces es importante tener bien ese control. Bueno, entonces déjenme les recuerdo el teléfono para que manden sus mensajes, o si tienen algún aviso clasificado, si andan buscando novia para su perro o novio para su mascotita, para su hembrita, una perrita, lo que tengan, mándenos el mensaje y nosotros con mucho gusto lo damos a conocer y lo pasamos aquí. También si va a adoptar o va a donar o va a regalar o vender perritos también. Y déjeme decirle que próximamente van a donar perros cruzados de la raza labrador, color negro, la comadre Olvera de ahí de la avenida Hidalgo, son creo que 12 o 13 perros. Entonces, para que si ustedes quieren, pueden pedirnos informes, ya sea aquí en el canal, en el canal 72 Ciscar TV, o en Canuto, Hospital, Clínica y Acuario.
Entonces vamos a un comercial y le recuerdo los números para que manden sus mensajes: 845-101-0708, y con gusto lo estaremos mandando sus mensajitos o sus peticiones. Volvemos, es Canutips de Canuto Perrón. Porque él siempre tiene una bonita reflexión cuando un niño se porta mal y dice cosas que no debe decir los niños. Y entonces yo quiero decirles que inviten a Mickey, a Mimi y también a Barney y a Dora la Exploradora y a no sé cuántos más que pueden ir a sus fiestas para que se la pases muy, muy bonito. Mickey, aquí, ¿tú sabes a dónde hay que hablar para que te inviten? Claro que sí. Hay que marcar al número de las botargas del Gallito de Oro, 845-163-72. Claro que sí, tenemos concursos para todos mis amiguitos y también para los papás y las mamás. Y recuerden, el mejor show de botargas de Severín el Gallito de Oro. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, continuando con su programa Canutips de Canuto Perrón. Y déjenme, les mando un saludo, que la semana pasada nos estuvieron mandando mensajes para la familia Reyes, del Oso Reyes. También un saludo para Susana Gómez y Bush. También para Chocolate, el Choco Crispis, que de cariño yo le digo. De la maestra Silvia, que mañana les toca baño a Bush y a Chocolate. Mañana vamos a ir por ellos ahí. Y recuerden que si usted tiene una mascota y la quiere bañar,
mándenos un mensaje al 845-101-0708 y con gusto vamos a recoger su mascota para ir por ella y dejarlo bien guapo. Tenemos baños estéticos, baños garrapaticidas, baños insecticidas. Estos también tenemos cortes de pelo, etcétera. Entonces, si usted quiere mandar a su mascota a bañar y no tienen que traerla, mándenos un mensaje, mandamos a la combi, a la cebra, que ya todo el mundo le dice la cebra loca, porque anda hecha la mocha. Y con gusto nosotros vamos, para que usted ya no... A veces son perros grandes y no tienen que traerlos. Nosotros vamos sin ningún costo, únicamente en el baño. Ya si usted quiere que hagamos una consulta o algo, ahí ya tiene un costo, ¿verdad? Pero si va a traerlo para bañar y peluquear, nosotros vamos, no se preocupe, se lo llevo. O si a veces no lo traen, nosotros se los llevamos. O viceversa, pueden nosotros traerlo y luego llevarlo. También déjenme le mando un saludo para mi sobrinita Allison, que se me olvidó el nombre hace ratito. Ya me acordé, es que tiene nombres medio raros y me cuatrapeó todo porque como no, casi las veo poco, entonces, pero para Allison, un saludo y un beso para ellas tres que están ahorita ahí de visita en nuestra casa, en su casa. Bueno, y también para continuar con el programa de control de pulgas y garrapatas, ya hablamos de que pueden transmitir enfermedades las garrapatas, por qué controlarla, porque se hacen plaga y se reproducen mucho, después batalla mucho para controlarlas. Ahora, ¿cómo puedo controlar las pulgas y garrapatas? Pues bueno, es muy importante que usted tenga un manejo o un buen control sobre estos parásitos, o se les llama ectoparásitos, porque son parásitos que se reproducen rápidamente en el medio ambiente. Acuérdese que si usted protege a su mascota de la pulga y garrapata, también protege su hogar y el medio ambiente. Nosotros tenemos una serie de productos. Primero le voy a mostrar que este producto que tengo aquí a mi izquierda, que es el Revolution, es un producto que se aplica por vía cutánea, es decir, se pone en el dorso o en el lomo, de acuerdo a la talla o peso del perro, y proporciona una protección contra pulgas y garrapatas hasta por 28 días, contra pulgas y garrapatas. Además de que también le va a controlar algunas infecciones de piojos y algunas infecciones de ácaros del oído, que son muy difíciles de controlar, ¿sí? Entonces sí es conveniente aplicar un producto que nos dé una protección larga y adecuada para nosotros poder tener un buen control de nuestra mascota. Acuérdense que protegemos a nuestra mascota, protegemos nuestro hogar y nuestro ambiente. Y mire, vaya que las pulgas y garrapatas, ya una vez que se empiezan a reproducir descontroladamente, batallamos para controlarlas. Hay gente que les anda poniendo hasta de esta hierba de la pulga, les pone NIM, le anda haciendo muchos inventos. Es válido, ¿verdad? Porque pues, nos desespera tener tanta pulga. A veces pasamos y ¡fum! Parece un imán, se le trepan todas. Además de que, miren, yo les recomiendo también, aparte de este producto, les recomiendo que fumigue todos los días por la tarde-noche, porque son productos volátiles. Entonces, no se recomienda fumigar durante el día porque se va a evaporar el producto y de nada sirve que lo hayamos aplicado. Entonces, es por ello que se recomienda que fumiguemos por la tarde-noche. Vamos a un corte y volvemos y seguimos hablando de otro producto que les quiero mostrar ahorita a continuación. We'll be right back.
eso me gusta invitar a Miki, porque él siempre tiene una bonita reflexión cuando un niño se porta mal y dice cosas que no debe decir los niños. Y entonces yo quiero decirles que inviten a Miki, a Mimi y también a Barney y a Dora la Exploradora y a no sé cuántos más que pueden ir a sus fiestas para que se la pases muy, muy bonito. Miki, aquí, ¿tú sabes a dónde hay que hablar para que te inviten? Claro que sí. Hay que marcar al número de las botargas del Gallito de Oro, 845-163-72. Claro que sí, tenemos concursos para todos mis amiguitos y también para los papás y las mamás. Y recuerden, el mejor show de botargas de Severín el Gallito de Oro. Miki, porque él siempre tiene una bonita reflexión cuando un niño se porta mal y dice cosas que no debe decir los niños. Y entonces yo quiero decirles que inviten a Miki, a Mimi y también a Barney y a Dora la Exploradora y a no sé cuántos más que pueden ir a sus fiestas para que se la pases muy, muy bonito. Miki, aquí, ¿tú sabes a dónde hay que hablar para que te inviten? Claro que sí. Hay que marcar al número de las botargas del Gallito de Oro, 845-163-72. Claro que sí, tenemos concursos para todos mis amiguitos y también para los papás y las mamás. Y recuerden, el mejor show de botargas de Severín el Gallito de Oro. Bueno.
Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí en su programa Canutips de Canuto Perrón. Y miren, déjenme decirles que ya nos mandaron el primer aviso clasificado. Se llama Blackie, que es un perrito de la raza French Poodle. De cariño, su dueña le dice Blaquito, lo quiere mucho. Es un perro que ella lo está promocionando porque dice que es un perrito muy bonito y le anda buscando novia porque ya anda urgidito. Entonces, pues apúntense las perritas que anden por ahí, que tengan perritas para que se la lleven a Blaquito. Es un perrito que se le da, nosotros le damos el servicio de baño, desparasitada constantemente. Es un perro que lo cuidan mucho, se llama Blaquito. Ahorita vamos a poner una foto de él. Y también déjenme, ya me llegaron los saludos, déjenme le mando un saludo para el perro Taquito Chihuahua de la Colonia Obrera, que aquí su dueña nos dice, a ver, vamos a ver ese mensaje, que dice un saludo para Taquito, el Chihuahua más consentido de la Colonia Obrera. Y ya estamos viendo la imagen de Blaquito, ahí con su chamarrita que nosotros ahí la adquirió ahí en Canuto, en Veterinaria Canuto. También ya saben, también tenemos accesorios, collares, alimentos, premium, alimentos Dog Chow. Entonces ahí está Blaquito para que se anoten. Y no nos mandó su teléfono, pero nosotros con gusto les proporcionamos la dirección y les decimos dónde vive Blaquito para que le lleven a las perritas, que Blaquito ya debe estar ahí moviendo la colita y desesperado porque ya quiere conocer nuevas amistades. Y también para Taquito, el perro más consentido de la Obrera, para el Chihuahua. Bueno, continuando con lo del control de garrapatas. ¿Cómo puedo controlar las pulgas y garrapatas? Hace rato les mostrábamos por qué controlarlas, porque se hacen plaga dentro de la casa. Y ahora vamos a ver el producto que les mencionaba hace rato, el Revolution, que con una sola dosis, usted no solo va a proteger, les decía, para pulga. Una sola dosis le va a proporcionar, además de protegerlo contra la pulga, protege de múltiples parásitos, como pulga adulta, garrapata, la pulga americana que le llaman. Además les decía que controla el ácaro que viene en la sarna. Entonces le digo, controla lo que es el ácaro, la pulga, pulga adulta, pulga americana, garrapata americana. Y con una sola dosis es más que suficiente para que por 28 días usted esté proporcionándole protección a su mascota. Entonces, vean cómo es interesante, ¿no? Que con una sola dosis de producto podemos ahora sí que proporcionarle una protección eficaz a nuestra mascota. Y le digo, van a ser de múltiples parásitos. También tenemos otro producto para control de pulgas que se llama Frontline Plus, que es este producto que tengo aquí a mi derecha, en mi mano derecha. Ese Frontline Plus es el, vamos a decirlo así, vino a revolucionar ahorita al otro Frontline, que es el de pipeta azul. Este es el de pipeta verde. Bueno, este lo que le va a proporcionar es una protección de hasta 3 meses sin pulga y hasta 1 mes sin garrapata. Este no controla ácaros ni controla otras enfermedades, únicamente los ectoparásitos, pulgas y garrapatas. Y hay, de acuerdo a la talla, de 0 a 10 kilos, de 10 a 20 kilos y de 20 hasta 40 kilos. Y le va a proporcionar, decía, hasta por 1 mes sin garrapata y hasta por 3 meses, puede ser inclusive menos, dependiendo de la incidencia de la pulga que hay ahorita en el medio ambiente, puede durarle hasta 3 meses. Inclusive nos han reportado en casos que les ha durado 1 mes, pero ese producto yo lo hemos aplicado nosotros y desde que lo aplicamos empiezan a caerse las pulgas. Tiene una efectividad muy rápida, así como el Revolution. ¿Qué otro producto puedo utilizar para controlar las pulgas y garrapatas? Pues están los jabones, los champús, que tienen menor espectro. ¿Por qué? Porque eso los utilizamos cada semana. Pero déjenme le doy este tips. Ahorita que está la plaga de garrapatas y de pulgas a todo lo que da y va a haber más, báñelos cada tercer día. No le va a pasar nada al perro.
¿Por qué bañarlo cada tercer día? Para romper el ciclo de la garrapata y la pulga que hablábamos hace rato. Entonces, si nosotros rompemos ese ciclo, ya no permitimos que esas garrapatas o pulgas se sigan reproduciendo o terminen su ciclo. Si es más, que no lleguen adultas, desde juveniles las podemos estar matando y ya no va a haber adultas que pongan huevecillos. Acuérdense que una garrapata pone hasta 5,000 y una pulga de 300 a 400 huevos o huevecillos. Entonces, imagínense, si dicen que la pulga representa, la pulga que trae el perro representa el 5% de la que hay en el patio, pues si el perro trae 1,000, pues ¿cuántas va a haber en el patio? Entonces, por eso les decía que es importante controlar la pulga y garrapata. Acuérdense también de otro tips: fumigar todos los días el patio donde habita el perro. No hay necesidad de que fumigue toda la casa, la pulga se concentra siempre en algún lugar. Bueno, fumíguele todos los días en la tarde noche de las 7 en adelante. ¿Por qué? Porque es cuando la pulga más se concentra y es cuando el producto menos se evapora o se volatiliza y por ende va a matar más pulgas y garrapatas. ¿Por qué? Porque la pulga brinca, la garrapata anda ahí y no se desplaza mucho. Entonces, por eso es importante fumigar o bañar o sea, esas horas el patio o donde esté el hábitat del perro. Entonces, es muy importante, les decía. Bueno, entonces, miren, déjenme les digo para las personas que nos hablaron, les vamos a regalar un jabón para Blaquito y para el Taquito, el chihuahua más consentido de la obrera. Se van a llevar un jabón para control de pulgas. Vengan por él, pueden pasar por él aquí a Iscar TV en Canal 72 o pueden pasar a Canuto, Clínica Veterinaria, y ahí con mucho gusto se vamos a proporcionar. Tráiganse nomás su número de teléfono, aquí los tengo, el de Taquito y el de Blaquito también lo tengo. Entonces, se ganaron un premio cada uno de ellos, y ya le digo, si quieren buscarle novia a Taquito, mándenos la foto y también aquí con gusto las proporcionamos. O si usted quiere regalar o donar perros o donar alguna mascota, también mándenos la foto y nosotros se la vamos a proporcionar. Y si tiene algún aviso clasificado, así como Blaquito mandaron su aviso clasificado, ya vieron que con gusto se los pasamos. Entonces, no dejen de ver la próxima semana, ya nos despedimos y la próxima traemos más tips aquí en Canuto Perrón, Canuto Tips, de Canuto Perrón. Y recuérdenlo bien, controlar la pulga y garrapata es lo más importante. Cada semana vamos a estar hablando de un tip, ya les pasé ahorita los tips de cómo controlar pulgas y garrapatas. Si tienen más información, con gusto se las hago saber ahí en Canuto Clínica Veterinaria, y ya les explico más detalladamente cada uno de los productos, el Revolution y el Frontline, que son los productos ahorita que tenemos nosotros para el control efectivo de la pulga. Son productos estéticamente, no manchan, no dejan ninguna mancha sobre el lomo, son transparentes y van a tener un efecto muy bueno de protección. Entonces, si ustedes con mucho gusto, claro, pasen a Canuto Clínica Veterinaria, les doy más proporción y les hacemos su descuentito, claro, también para que tengan el control de sus mascotas. Entonces, nos vemos la próxima semana, no dejen de vernos. Les recuerdo de nuevo nuestros patrocinadores: Agua Pura del Valle, Murrueta Street House, Skynet Reparación y Accesorios para Computadoras, y Canuto Clínica Veterinaria, ahí en Reforma número 10. Los esperamos con más Canutips, con más información el próximo lunes. Nos vemos, Canutips de Canuto Perrón.